El Ayuntamiento de La Palma del Condado, junto a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, continúa realizando labores de prevención contra el virus del Nilo y reducir así al máximo su riesgo. Una acción enmarcada en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de los Mosquitos Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental. Y seguimos viendo tanto posibles zonas húmedas de nuestro pueblo y invernales, tapas de alcantarillas, buscando algún atisbo de que pudiera haber algún problema con el tema del mosquito. Para ello se inspeccionan alcantarillas, invernales y zonas donde pueda haber acumulación de agua que pudieran albergar fases de desarrollo larvario de mosquitos. La larva del mosquito crece en los sitios donde se queda agua estancada. Entonces, para prevenirlo dentro de la ciudad, del municipio, tenemos que revisar los invernales, que son las alcantarillas de varios puntos del pueblo, divididos en distintas zonas, y también en sitios donde, como por ejemplo aquí, a menos de 1,5 km de las poblaciones, para que no se quede el agua estancada y así la larva no crezca. Los puntos de control están repartidos por diferentes sitios del término municipal. Sumideros, canal de aguas pluviales, zonas verdes están siendo inspeccionados. Quincenalmente hacemos una revisión junto con el personal del ayuntamiento para ver los invernales y si en alguno de ellos encontramos agua estancada que está de más de 15 días o más de 10 días, pues se llama a la empresa de fumigación y fumiga para que esa larva no se desarrolle y el mosquito no salga. La Diputación Provincial también colabora en esta acción preventiva con la colocación de trampas y posterior análisis de los mosquitos. En La Palma del Condado no se han encontrado indicios para preocuparnos. En principio no se ha encontrado ningún mosquito en la zona que pueda transmitir el virus del Nilo. Humedales, arrozales y marismas son el hábitat de este insecto que por causas ambientales prolifera por Andalucía y ante el que el Gobierno autonómico creó en 2021 un programa de vigilancia y control integral de vectores para luchar con él. El virus, transmitido a través de una picadura, solo se presentará de manera grave en el 1% de las personas afectadas. La infección también afecta a aves y equinos. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Palma del Condado está renovando el césped artificial de la pista de pádel del Polideportivo Municipal. Se ha desmantelado por completo la anterior, ya deteriorada por el uso, y se está procediendo a la instalación del nuevo césped. Se ha cambiado íntegramente todo el césped artificial, con su relleno que lleva de arenas y demás, césped totalmente nuevo. Las ventajas del césped sintético en el pádel han acabado imponiendo la utilización de este tipo de superficie. Se convierte así en una superficie estable, donde el jugador realiza desplazamientos más cómodos y seguros. Hace que el bote de la pelota sea más previsible y más fácil de anticipar. Y tiene un riesgo menor de lesiones que otras superficies debido a la capacidad de amortiguación y tiene un mantenimiento menos costoso y sencillo. Además, en estos días se está aplicando a la superficie del césped artificial del campo de fútbol
de una capa de mantenimiento que prolonga la vida del mismo sin necesidad de renovarlo en su totalidad. El campo de fútbol nuestro, con el trabajo que se desarrolla en él, tanto de la Palma Club de Fútbol como todos los escalafones inferiores del Siempre Alegre, es un campo que se le da mucha batalla. ¿Qué pasa? Este campo, si no se hacía esto que vamos a hacer, el césped habría que cambiarlo en un año, año y medio. Con esta actuación, que es una base de arena de sílice y un relleno natural que se emplea después para que el césped esté en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas para la práctica del fútbol, pues así con esta actuación el campo de fútbol puede estar perfectamente a tres años y medio sin tocarlo. Instalar césped artificial en campos de fútbol supone un ahorro muy considerable en los costes de mantenimiento, sobre todo en este de La Palma, que soporta un uso intensivo de las instalaciones por los entrenamientos y partidos de los múltiples equipos que suelen pasar por esta superficie. El césped artificial supone además un gran ahorro de agua. La humedad que necesita el filamento perdura más tiempo con este producto que se le está aplicando estos días. ...77 niños y niñas han sido beneficiados con las ayudas para libros y material escolar, de cara a que sus familias afronten con alivio económico el inicio del curso escolar. Ha sido la concejala de Asuntos Sociales, Antonia García Lagares, quien ha estado entregando estos días esos cheques que son todo un alivio para esas familias. Han sido 37 las familias que se han podido beneficiar de esta ayuda, y un total de 77 niños. Es una ayuda que se viene prestando desde hace muchísimos años y que se va a seguir prestando, ya que es un gran alivio para aquellas familias que tienen más dificultades a la hora de afrontar estos gastos que se generan en septiembre. El Consistorio Palmerino mantiene de este modo su apuesta para colaborar con las familias, garantizando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas del municipio. Esta es una ayuda municipal que cada año prestan los servicios sociales a aquellas familias con rentas bajas y que tienen más dificultades a la hora de hacer frente a los gastos que se generan con la vuelta al cole. El Ayuntamiento de La Palma del Condado ha dado a conocer a los colegios palmerinos el proyecto web 2.0. Esto es un proyecto de Erasmus Plus, de movilidad, se llama web 2.0, y el proyecto trata pues de darle las herramientas necesarias digitales a los profesores de los centros educativos para que a su vez puedan implementarla en todo el alumnado. Pretende orientar a los docentes de primaria y secundaria en el uso de herramientas digitales con el fin de ayudar a mejorar la calidad del proceso educativo. Lo que queremos es que ellos sean los que nos den su punto de vista y su opinión, ya que este proyecto está enfocado al profesorado de primaria y de secundaria, y al final, ¿quién mejor que un grupo objetivo de aquí de La Palma que nos pueda dar la opinión como socios dentro de este consorcio que somos, que nos pueda dar la opinión a nosotros, que somos los que estamos realizando estas herramientas, que después son los profesores las que las van a aplicar, y queremos saber pues si pueden servir, podemos mejorar o qué podemos cambiar? Se pretende conseguir el uso de herramientas web 2.0 en clases híbridas, conseguir una enseñanza más eficiente, desarrollar habilidades en las plataformas digitales, acostumbrarse a los nuevos enfoques de la educación y poder darla en línea y a distancia. Implementar la educación híbrida en los centros escolares a día de hoy es algo que ya está muy avanzado, pero bueno, con este proyecto Erasmus Plus y este consorcio que se ha realizado de la Unión Europea, de diferentes países, lo que queremos es
ayudar en cierto modo y dar nuestro punto de vista. Desde la Unión Europea han tenido a bien financiar este proyecto y en función y en base a unas herramientas digitales de las cuales pues se ha hecho el estudio, hemos querido realizar esta plataforma donde se irán subiendo los diferentes vídeos de las diferentes herramientas digitales para que los profesores los puedan tanto utilizar ellos como enseñar a los alumnos. En este proyecto acompaña a La Palma socios de Portugal, Turquía, República Checa, Austria y Letonia. Otro de los fines será poner en marcha una plataforma de aprendizaje electrónico para poner todos los materiales a disposición de los profesores quienes han acogido el proyecto con interés. Se acogió con positividad y bueno, pues todos propusieron que lo iban a proponer en su claustro de profesores para ver quién podría colaborar, quién no, pero en principio creo que de los asistentes vamos a tener por lo menos diferentes profesores de cada centro que van a realizar este testeo y con los que vamos a poder contar. El resultado será una ruta para los docentes que les mostrará los pasos a seguir para su proceso de aprendizaje en el uso de las herramientas web 2.0. Queremos dar las gracias a los 5 centros educativos por su participación e implicación y seguir animando a todo el alumnado y a todo el profesorado a que participe de este proyecto que el Ayuntamiento consigue para ello. Y este es uno de los muchos proyectos que hemos ejecutado y que vamos a seguir ejecutando, siempre en colaboración con alguna idea o alguna propuesta que ellos tengan que aportarnos para seguir apostando fuertemente por la educación de nuestros niños. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Palma del Condado celebró el Día Internacional del Turismo mostrando por primera vez un importante hallazgo en término municipal palmerino y que custodia una familia del municipio. Se trata de una estatua de mármol blanco veteado del siglo II de época romana y que representa a un Hércules togado al que le falta la cabeza y la parte inferior del zócalo. Una talla tosca, de escasa plasticidad, donde se aprecia los pliegues de una túnica y la piel del león de Nemea. Recordemos que Hércules mató al león estrangulándolo con sus propias manos y utilizando su piel como abrigo. Este era uno de los 12 trabajos de Hércules, matar al león de Nemea, y de esta manera comenzó Diego de Platalea con una disertación que le llevó a repasar la historia de La Palma. Un repaso por la mitología griega comparada en diferentes periodos históricos y deteniéndose además en la descripción de la iglesia parroquial ante la imponente vista que todos los asistentes podían contemplar desde la azotea donde se celebró el evento. Mientras, el escultor Martín Lagares iba esculpiendo un busto con la cara de Hércules y detrás, ante sorpresa de todos, mostró la cabeza de un león. Sí, el león que Hércules mató. Mitología, historia, modelado en directo, vistas espectaculares. No ha habido mejor manera de celebrar el Día del Turismo. La Escuela Municipal de Danza del Ayuntamiento de La Palma del Condado comienza mañana martes 4 de octubre el nuevo curso 2022-2023. Aunque el plazo de inscripción se había fijado hasta finales de septiembre, esta inscripción se puede realizar a lo largo de todo el curso, siempre dependiendo del número de alumnos y alumnas que participan en el momento. Dirigida por Mercedes Pérez, las clases están pensadas para un amplio rango de edad. Desde los 3 años yo digo que no hay edad, porque una persona mayor en una silla de ruedas, de que se mueva las manos, o por ejemplo haciendo psicoballet, como hacemos también en diferentes colegios, pues la verdad es que eso también es danza. Entonces, edad, pues no ponemos límite de edad.
La enseñanza incluye todo tipo de géneros. Clásico, español, flamenco y contemporáneo. Eso es ya para niños que se presentan a las pruebas de acceso al conservatorio de danza. Pero luego, por ejemplo, como te estaba hablando antes, con los pequeñines, pues hacemos mucho los martes de iniciación al clásico, hacemos música y movimiento con los pequeñines y ya que sí, contemporáneo, todo eso los martes. Luego los jueves, pues sí es verdad que hacemos ya iniciación al flamenco. Empezamos por las rumbitas, los compases y ya los mayores pues van con la bulería. Luego también en la escuela intentamos de que tenga un abanico bastante abierto porque un niño pequeño o incluso un niño con 10 años todavía no sabe el estilo que le gusta. Y aquí pues es normal que se vea mucho la sevillana, mucho el flamenquito y me parece muy bien porque es nuestras raíces y debemos de aprenderlo y debemos de saber, por ejemplo, el fandango de Huelva que es nuestro. Pero también debemos de dejar que el niño desarrolle la creatividad dentro de la danza. El próximo miércoles a las 6 de la tarde se celebrará una reunión sobre este nuevo curso de la Escuela de Danza para que todos los interesados puedan acudir y resolver allí mismo todas las dudas que surjan. Que el miércoles vamos a tener la reunión en la Casa Tirado, o sea, en el Ayuntamiento, en el Salón de Actos, a las 6 de la tarde, para toda la información, porque sí es cierto que empezamos el martes, pero queremos tener una reunión ya con los padres o con las personas que quieran apuntarse. Pues eso, para apuntarse pueden acudir a la Biblioteca Municipal Manuel Siurot o bien escribiendo un email a educacion@lapalmadelcondado.org o llamando al número de teléfono 959 40 28 10. Hola, ¿estás ahí? Sí, a ti te hablo. Escucho con atención. Nos están mandando un mensaje muy importante. ¿Quién? El medio ambiente. Nuestros árboles necesitan que paremos porque son nuestra fuente de vida. El mar no quiere que sigamos contaminando porque la fauna y flora están sufriendo. Además, si seguimos así, no podremos disfrutar de la playa. De nuestros pantanos. Porque se están secando. ¡Ay, se me olvidaba! También podemos contribuir dejando de contaminar. Los coches, las fábricas, tenemos que mirar por nuestro aire. Y otra cosa súper importante. ¿Qué? Tenemos que reciclar, es muy fácil. Un gesto sencillo para ayudar. Utiliza el transporte público. Reduce el consumo de plástico. No malgastes agua. Y siempre recuerda, reduce, recicla y reutiliza. Nunca eres muy pequeño para marcar la diferencia. Somos el pasado y el futuro del mundo. En cada árbol que devuelve oxígeno, en cada manantial de agua, en cada pez que vive en el río. Enseña a valorar el medio ambiente. Es enseñar a valorar la vida. Enseñar a valorar el medio ambiente. Es enseñar a valorar la vida. Enseñar a valorar el medio ambiente. Es enseñar a valorar la vida. Enseñar a valorar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Thank you.